2-0 ganando. Y bueno, no tendría nada que ver, ¿no? O sea, analizar en función del resultado no resulta lo mejor, ¿no? Para tratar de entender las entrañas. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Omar Bravo! Y así festeja los Chivas el gol. ¡Platicamos todos! Y no nos equivocamos, Enrique. Ya lo comentábamos, que el primer gol de América esperábamos que le diera otra fisonomía a este clásico. Y bueno, ya vemos dos goles. Ahorita una gran jugada de Johnny Magallón, que viene del centro. Llega Bravo, se adelanta muy bien a Ricardo Rojas y deja sin posibilidad alguna a Memo Ochoa. Un gran gol. Ahí vemos el centro, donde viene Bravo y se le va a anticipar. Ahí se le anticipa. A Rojas. A Rojas y un gran gol. El sello de la casa. Faltaron alas para la marca ahí. Sí, pero el sello de la casa, Enrique. Obviamente la potencia de Omar Bravo, que se anticipa muy bien, gana en el salto y saca un cabezazo lejos para que Ochoa pudiera hacer algo en la defensiva de la América. Bravo llegando ya, 4 goles, había hecho pocos, el campeón de gol individual con 11 el torneo pasado, tuvo problemas, por ahí aparece, hizo 2 y ahora está haciendo, había arrancado.